Hola amigo, a pesar del concepto errado que muchos tienen sobre el libro de Apocalipsis, su estudio demuestra que es un libro de esperanza, que contiene las buenas nuevas de la salvación. En el conflicto cósmico revelado por Apocalipsis, la raza humana se comprometió con la rebelión de Satanás, y esto le trajo inevitables y trágicas consecuencias, entre las cuales podemos mencionar el dolor y el sufrimiento, la separación de Dios, la muerte y la destitución de la gloria de Dios. Bueno, para una mejor comprensión, señalemos que los seres del universo se encuentran en tres planos diferentes determinados por sus respectivas naturalezas. Primero, la naturaleza humana con la cual el hombre fue criado. Segundo, un poco superior al hombre, el plano de los ángeles, criados con naturaleza angelical. Y por encima de todos ellos, el plano de Dios con la naturaleza divina. Ahora, Isaías 59, 1 y 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabe por qué? Por dos motivos principales. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en segundo lugar, porque la naturaleza humana nunca alcanzará a Dios. En el plano divino, nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, nunca podremos alcanzarlo. El problema del pecado debe ser resolvido entonces en el plano de la divinidad. Pues estando muertos en delitos y pecados, nosotros los hombres, era necesario el poder del Creador para darnos vida nueva. Los ángeles como seres creados no podrían hacerlo. La única alternativa de salvación para el ser humano era que Dios bajase hasta el hombre, cubriendo el abismo de separación que había entre nosotros y él. Y fue eso lo que Jesús hizo. En un acto de amor incomprensible para la mente humana, Dios se hizo carne y nació de la bendita Virgen María. Ahora, por ser Dios, Él alcanzaría el plano de la divinidad. Y al hacerse hombre, Él bajó al plano de la humanidad, constituyéndose de esta manera el único puente real que une los dos extremos del abismo. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Recordemos que todo aquel que se salva será salvado únicamente por Jesús. Todos los creyentes, antes y después de la muerte de Cristo, fueron salvos únicamente por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Los sacrificios de animales realizados antes de la muerte de Cristo tuvieron un carácter simbólico y provisorio. San Pablo dice: porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Y San Juan escribió: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y sigue diciendo: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. San Pablo nos revela que Jesús es Dios, que se hizo carne. Y él dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en 1 Timoteo 2:5. Y él tiene razón, porque no hay otro ser que pueda hablar al hombre sobre las cosas de Dios como hombre, en el mismo plano del hombre, y al mismo tiempo puede presentarse ante Dios de igual a igual con Él y hablar en el lenguaje de la divinidad acerca de los problemas del hombre. Sin duda, las buenas nuevas de salvación reveladas en el libro de Apocalipsis abren para nuestro corazón una ventana para la esperanza, inspirándonos a hacer la pregunta que en los días bíblicos fue hecha a San Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Apocalipsis 3:20 revela: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Por medio de la Santa Biblia,
Él dice que debemos tener sinceridad suficiente para reconocer que hemos pecado. Además de eso, debemos arrepentirnos del pecado. Esto significa cambiar de opinión, avergonzarse del mal que hicimos, ver las cosas como Dios las ve y entonces renunciar a los actos pecaminosos de esta vida. Otro asunto importante es renunciar al pecado. Deberíamos actuar de la misma manera como lo hacemos cuando renunciamos a alguna cosa. No volvemos más al pasado. Sentimos que el pasado ya no es nuestro lugar. Entonces, deberíamos hacer como enseña el Padre Nuestro, a orar a Dios y decirle, perdónanos nuestras deudas, los pecados pasados. Nuestro Señor Jesucristo prometió que cuando pedimos perdón a Dios en nombre de Jesucristo, Él intercederá y nos concederá la absolución completa sobre el pecado. Por esta razón, es tan importante pedir a Jesús que sea nuestro intercesor. Apocalipsis revela que Él está en el santuario celestial, a la derecha del Padre. Él escucha la oración de confesión y pide a Dios que acepte el crédito de su sangre para cancelar la deuda que nuestras culpas nos trajeron. Y Él consigue el perdón completo. Y ahora que somos salvos por la gracia de Dios, en razón de los méritos del sacrificio de Jesús, vamos a seguir a nuestro Señor. Nuestro Señor que está revelado en el libro de Apocalipsis. Vamos a vivir como Él vivió. Dejar los pecados que Él dejó, que Él renunció. Y amar de la manera como Él amó. Que Dios nos bendiga.